Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en El Señor de los Anillos, en Modern Blade Warband. Y antes de empezar me gustaría hacer una cosilla, no tengo matasuegras, pero bueno, le quitaré el muñeco a la perra. ¡Feliz años 2019, chavales! Bueno, no ha quedado del todo mal, Un poquito... Venga, ya te lo devuelvo, va, toma. En fin, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Acabo de coger una misión de una caravana. Pensaba ir a Dolanroth, pero tampoco voy a hacerlo de manos vacías. Voy haciendo misiones. Y la caravana hay que llevarla a Pelargir. No sé si quedarme aquí un tiempo descansando. Creo que sí, por lo menos un día. Porque estaba muy tocada lo que es el grupo. Ahí está la caravana, esperándome. Ganamos puntos en Gondor. ¿Cuántos? No, perdemos puntos en Gondor. Vale, salimos. Y nos movemos, va. Que me siga la caravana. Y ojito, los Haradrim. Vamos a por estos. Ahí va. 58 contra 27. Estos los machacamos ahora mismo. Los Harad. Vale, todos seguidme. Cuidado. Exploradores de Morgul, sonido de la batalla. Parece estupendísimo. No he hecho dos grupos de caballería. Pensaba hacerlo por recomendación de Giovanni. Más también pensaba hacerlo yo para probar la caballería de arqueros y la de carga por separado. Si luego me acuerdo lo haré, aunque nunca me suelo acordar de tocar los grupos de unidad. Difícilmente me acuerdo muchas veces de... En el Viking Conquest, cuando veo una unidad fuera de grupo, el cambiarla cuando acaba la batalla, porque... Digo, ya lo haré, pero nunca me acuerdo. Así que ya veremos. Cabeza. ¡Buah, espérate! Lo poco que me he curado lo voy a perder ahora. ¿Tienen caballería? Sí. Pero... Bueno. Es fácil. Ese es aliado. Pero ya. ¡Buah! Buenísima. Pero cogiendo vidas con el arco. También se nota los puntos en artilla montada, Vale, a mí ya me han reventado. Hemos matado. Bueno, nos quedan 7. Y tenían bastantes prisioneros, así que. Sacaremos tropas para el ejército. Aunque no muchas, porque estoy a tope. En todo caso, cambiaría las que tengo medio malas por las que me den medio buenas. Fijaos la infantería de Gondor que tenemos ya. Cómo me mola la infantería de Gondor. Lo que pasa es que no reconozco esta armadura, quiero decir. En el juego de... Sí que es así, sí, es así. Lo que pasa es que el gris es muy... Muy apagado, no es un gris metálico. Es lo que no me... Lo que me está chirriando, pero sí que es esa armadura. 21, vale, vamos a empezar a quitar gente que sea de menos de 21 en mi ejército. Tengo un Neonus, lo que no sé si tengo arqueros de élficos, creo que no. Mira, aquí tenemos de 12, estos fuera. Estos de 6 también fuera, más que no han subido ni de nivel. Este de 2 fuera también. Y vamos a coger los que tengan más de 21. Este son de 12 fuera también. 6 fuera. La música no para, 18. No, se queda. 12 fuera. Vale, venga, vamos allá. 31 para adentro. 21, 4 para adentro. 109 para adentro, pero cantadísimo. 109 para adentro. 21 para adentro. Estos 21 para adentro, va. 21, estos son de Lamedon. No me gusta mucho la armadura, pero son bastante buenos en calidad. Vale, ahora voy a ir por los de 12. Arqueros, para adentro. Y únicamente dos más de 12. Peón de Lamedon, ni de broma, no me gusta su armadura. Si puedo elegir a otros, lo elegiré. Los Narch o Rohan. Uno de Rohan. Y no sé, un noble de Gondor, va.
sé que es de dos y hay mejores, pero es que no quiero. No quiero ni a los Anarch ni al Abedón. Podría meter al de Gondor. Al peón de Gondor. Y ya está. No he metido de los de la Abedón, que no quería. Este es. Y venga, fuera. Continuamos hasta. No continuamos, ni de broma. Tiene aquí ejércitos de Haradrim, ¿eh? 91 hombres tienen gala estos. No han marchado con 91, ¿no? Marchaban con muchos menos. Vale, cuidado, 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 cuidado. Desertores e incursores de Mordor. Vamos a por ellos. 45, vale. Nos han metido los de 111 que he visto al final. Y no he cambiado los grupos. Y no lo voy a hacer porque se me va a olvidar. Ya lo digo. Vale. Altos fuego arqueros. Espero que no se me olvide luego poner fuego de discreción con vosotros. Caballería que me sica y alto fuego. Uf, mucho orgullo aquí, eh. Se van a quedar a la mitad pillados. No traen. Quiero decir, no traen. Trolls ni nada por el estilo. Es interesante. Vale, se me ha quedado el mando. Lo que habéis escuchado es el mando caerse al suelo. No me he muerto yo. A lo mejor ni se habrá escuchado. Me mató un aliado yo, sí. Es que ha venido muy, muy ligero el tío. Vale, ahora sí, fuego de discreción, arqueros. Vale. Ese es arquero orco, sí. Caballería que cargue, yo voy a por este. ¿Lo he matado? Sí. Venga, va. A por infantería. Me están volando mucho las tropas de Gondor, eh. Un montonazo. Y como tengo que dar por aquí, porque la guerra está en esta parte muy cruda, pues. Estaré tiempo con ellos. De hecho, me llevaré un buen ejército de Gondor al norte, al Bosque Verde. Bueno, era Bosque Negro, pero antes era Bosque Verde. Vale, victoria. Tenemos. Y no hace falta que metamos tropas, pero voy a meter. Buah, esto voy a meter de cabeza a este tipo. Mucho mejor que los que tengo. Venga, para afuera. Y podría intentar ir a por este. 177. Con mi caravana, claro. Si me acompaña la caravana, podríamos. Si no me acompaña, mal negocio. Ahí está Gandalf. Vale, 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 vale. Va a luchar. Hay pelea aquí. Pero no puedo tarjetearles, tío. A ver. ¿Dónde están? Aquí. Ayudamos. Espérate, no involucrarnos. Vamos a esperar a la caravana también. Espérate que ahora vienen más. Más enemigos. Joder, no puedo tarjetear. Combate. Ahí está. Grupo de Orthalion. Ahora, si ayudamos. No se mete a la caravana, pero bueno, con lo que tenemos nos llega. Uf, este mapa no me mola nada. ¿Estamos cerca del enemigo? No. Entonces no sé qué yo digo, pero no me mola nada que haya tanto árbol. No me mola nada, tío. Y la caballería va a hacer poco o nada. No, 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 no coges tan cerca de ellos el flanco. Un poquito más cerca nuestra. Es que no sé no sé ni por dónde van a venir, claro. Estoy yendo hacia su posición, pero no se ve nada. Y trolls parece que traen uno. Digo por la formación que traen. Hay uno que está distanciado. O es un troll o es un jinete. Una de dos. No veo nada, tío. Estos mapas se los podía meter por el. Ahora me lo voy a callar. Encima estamos cerca del castillo. Que tenía que ser para que fuera un mapa de campo abierto enfrente de. Del amurallado, no esto. Que coste que no me estoy quejando, ¿eh? Pasa es que, bueno, sí, un poquito así, pero. No del mod, sino del mapa en cuestión. Pero bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Si no sería muy. Muy coñazo. Si no estuviera esto, mejor esto lo echaría de menos. La música me encanta, voy a hacer canción, pero esto canción no es.
Esta música me encanta de fondo. Vale, está atacando mi aliado. A la carga. No, infantería toma posiciones. No, no ataques todavía. Caballería igual, que tomen posiciones. Hay uno que está apartado. Eso tiene que ser un troll, ¿eh? Buah, está fatal esto. Para la caballería está este mapa fatal. Cabeza. Más en la cabeza. Vale, me ha matado al caballo. Espero que no se haya quedado cojo. Cuidado que vienen orcos a por mí, eh. Ya, venía por mí. Son 5 por lo menos, eh. No hace falta aliados. Vienen un montón de orcos. Son enemigos que me quitan mi formación. Si muero, volveré a sentir la batalla. Tengo ganas de sacar experiencia de luchar, no quiero observar la batalla. Son muchos, ¿eh? Son muchísimos. Venían 20 por mí, por lo menos. 63 contra 109. Pero a ver si cambia el mapa un poco, por favor. Mira, ya no es tan malo. Dentro de lo malo... no es tanto, ¿eh? Hay un arquero élfico todavía del bosque negro. Bueno, el bosque verde. Bosque verde pasó a ser negro cuando tomó Sauron Dol Guldur, ¿no? Mepa. Estoy informando un poco del lore del Señor de los Anillos. Quiero decir, me gustaba, pero he intentado profundizar un poco más en los conocimientos. Oh, no puedo quedar quieto si me atacan muchos, ¿eh? Soy un blanco fácil. ¿Dónde vais? Cuidado. Hay de todo, hay Haradrim, hay orcos, hay. Faltan los Uruhai. Cuidado. Que me estaqueo. Vale, me estaqueo. Compañeros. Mejor mapa, por favor. Sí, parece que es mejor mapa. Caballería que me siga. El resto que vayan a la carga. Bueno, podríamos esperarlos aquí. Aquí está el campo abierto mejor. A los arqueros, quiero decir. Vamos a esperarlos aquí, va. Enviad esa bestia ahora mismo. Boom, boom, boom. Ahí está. Vale, colocaos aquí, por favor. Ah, es que tenemos aliados. Vale, vale. Los aliados, nosotros ponemos los arqueros especialmente en esta batalla. Si aliados, la infantería. Los he flanqueado ya, sí. Vamos a ir por los de atrás, que se han quedado solos. Y que la infantería se encargue de... He dicho yo que el mapa era medio decente, pero me estoy empezando a retractar de lo que he dicho. Ahí viene mi caballería que ya está atacando con los arcos. Lo bueno de la IA que ve a los enemigos, incluso si no los ve. Yo como no sé que están ahí. A ver, sé que están ahí, pero no sé dónde. Hay que apoyar a ese gondoriano. Dos uno contra dos. Oh. ¿Dónde vas tú, muchacho? Otro fuera. Orco, orco. Orco en el bosque. ¡Ah, no! ¡Es aliado! Vale, es el que estaba atacando el aliado. Estaba estaqueado. Vale, 40 contra 80. Es que no me gustan los árboles. A ver, un mapa más o menos así, pues vale, porque los troncos son más finos, pero... y además hay terreno. En el primer mapa especialmente
Había muchos finos, pero demasiados finos. Demasiados árboles. Me gustaría saber qué unidad es la que se adelanta. Todavía la estoy viendo. Hay una que se sigue adelantando y es porque no cae. Es esa de caballería, es el líder. Si hago una pasada así, mato a alguien. Cuidado, viene por izquierda. Han vuelto a matar por estaquearme, creo, ¿no? O por arco, no lo sé. Me da igual. Pero quiero salir ya de este combate porque me está perjudicando la mente. Tanto árbol. Cuidado, una flecha. Bravo. Quedaos ahí. Quedaos, alto el fuego. Cargad. Buah, casi me mata esa flecha, ¿eh? Bueno, casi me mata, casi me da, que prácticamente lo mismo, porque estoy a una brisa de aire de morir. Vale, estoy mandando atacar con las flechas y yo aquí parado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Uf, 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 cuidado. Vale, ¿puedo romper el escudo a este? Ahí está, fuera. Si puedo matar ya a un vasallo. Joder, que hemos ganado muchas batallas a los vasallos y no ha muerto ninguno todavía del enemigo. Y nosotros hemos perdido a un aliado y dos asentamientos. Casi mató al caballo y a mi aliado. Vale, victoria por fin. En este mapa tan feo. Joder. Vale, aprecio la ayuda que nos habéis prestado, forastero. Me llamo Orthalion. ¿Puedo conocer vuestro nombre? Mi nombre es Elendil. Elendil. Alegra conocerte, Elendil. Estoy de contigo por lo que acabas de hacer. Espero que algún día pueda devolverte el favor. Ya logra escapar. Es Godmog, el que estuvo en el asedio de Minas Tirith. Al que casi le dan con la piedra. El trabuco. Bueno, casi danos, sino que casi lo aplasta, mejor dicho. Vale, pues estamos en otra ciudad, en Pelargir, creo. Así que a ver qué podemos comprar aquí. Debo ver el metal de mala calidad. Para coger el de buena. Y de cuenta se paga más por él. Ahí ya no puedo coger más, así que ya está. Bueno, pues hemos llegado, caravana. ¿Dónde está? No sé qué he hecho. Vale. Vale, Faunilla también subió de nivel, así que habrá que gestionarla. Vamos a hablar con la caravana para que me siga y decir que se vaya ya. ¡Ay, Dios! Espérate, no soy capaz ahora. Seguimos, llevaré a Pelargir, ya estamos aquí. Ah, de hecho. Van a por los Haradrim, ¿vale? Bueno, vamos a pasar por la ciudad para encontrar las tiendas y compramos las armas y... Bueno, compramos no, sino que vemos lo que tienen. Y ganamos la experiencia. Vale, este es el de los contratos y este es nadie. ¿Hay alguna misión que pueda hacer por vosotros o qué? Una caravana a Caer Andros. Venga, va. Vamos a Caer Andros. No sé por qué cuando pienso en Caer Andros me viene a la cabeza la antigua fortaleza de Arnor, donde un Nazgûl le clavó la espada a Frodo, que no tiene nada que ver, pero no sé, cuando dicen Caer Andros me recuerda a esa zona.
sé por qué el nombre me recuerda a ese sitio, la verdad, no tengo ni idea. No tengo ni idea. A lo mejor nombres parecidos, es que tampoco sé cómo se llama, pero cuando dicen que era Andros me acuerdo de ahí. Jefe de suministros, a ver qué caballos tienes, si me dejan pasar las señoras. Oye, señora, ¿me puedes dejar pasar? ¿Qué quiero comprar? Gracias. Una flecha. Caballo de Lamedon, terco. ¡Terco! Bueno, podemos vender esto. Hasta aquí. Vamos a ir a la tienda de armas. Creo que es esa de ahí. No, no creo. Tampoco es. ¿Este de aquí? Alguno de estos es. Ahí está. A ver qué armas tenéis vosotros para mí. Flechas malísimas. Lanzas. Se puede llevar a caballo esta lanza. Pues es que... tengo yo buena experiencia con las lanzas, ¿eh? Esto cuesta. Cuesta poco. Cuesta poco la lanza. Pero... tengo ya buena, creo, ¿no? Sí. Pasa es que tiene poco grado de velocidad. Y no se puede usar para bloquear. Esta, sin embargo, sí. 31 y 26. 204. Me llevo esta, vamos a probarla. 87 y esta es de 100. Tiene más velocidad. Voy a poner pues, la espada un poco. Vamos a probarla. Pues como se puede bloquear, puedo hacer combates con ella en uno contra uno. Únicamente por probarla. No he visto la armadura que tenía. A lo mejor me puede interesar, pero no. 4 de... no, 4 tengo yo más. Yelmos, por supuesto, 12, 26... 30 de daño. Se puede llevar a caballo este arco. Este 30. 77 de velocidad. No. Precisión 85, tampoco. Oye, pero está bien el arco, ¿eh? Tenía yo fe de que se pudiera encontrar arcos grandes para llevar a caballo, pero sí, sí que los hay. Están aquí. Lo que pasa es que mi arco no me gusta, es muy feo. Parece pequeñito, parece de juguete, parezco Cupido. Vale, la lanza, bueno, la lanza más o menos... vamos a decir que es rápida, por decir algo. Hay que llevarlo a Kaerandros, que estaba por aquí. Pues no. Está Kaerandros. Ah, está aquí. Voy a pasar por delante de todo Mordor. Yo quería ir a... Dolanroth. Pues voy a tener que esperar. Voy a coger tropas que me faltan. Telebenim. Pues no, me voy a ir a Dolanroth. Quiero ir allí. Tengo clarísimo. Ahí va. Se van a comer a mi caravana. Se la van a comer, pero de... PT, ¿no? A lo mejor no se la come. A ver, ¿qué tropas trae? Sí. Se la comen de lejos. Y a mí, espérate. A mí puede ser que también me coman. Se corre igual que yo. Me deja pasar un poco más de tiempo. Me salvo y lo reviento. Tengo 17 tropas operativas ahora mismo. No, dejaremos tropas. Espérate que me pillaste. 21 tropas. ¿He dejado todas las que tenía heridas? ¿En serio? Bueno, reclutamos aquí tropas, a ver. Ahora sí que no me puedo poner delicado. Bueno, son de Gondor, mía. Que no me gustan las de... por lo menos los Anarch son feísimas. Tampoco he mejorado tropas antes. Ni siquiera he mejorado a mi... a mi compañera que ha subido nivel. Mal hecho. Muy mal hecho. En cuanto salga, lo hago. Lo apunto en la memoria. Que de eso no tengo, pero bueno. La lanza, bueno, es rápida. Veré qué tal va en combate. Contra caballería puede estar bien para matar a los wargos. Poder caballería de Dolanroth. Mira, esto es lo que yo quería. Caballo pesado, 40 de protección. El mío, 46. Es que realmente no me vale la pena comprarlo. Son más malos que los que tengo. Es que quiero tener un caballo de Dolanroth.
Me mola mucho la barda. Esperar ahí a Dolanro. Este es nivel 5. Ah, 145 de vida. Tampoco me fijo en la vida. 135, 10 de vida más. La diferencia, no sé. Sí, vale el precio que cuesta. Este es el herrero, ¿verdad? Y voilà, el escudo. Vale, yelmo 41. Me mola un puñado. Me mola un puñado el yelmo, ¿eh? Y armadura 29 y 7. No me mola nada la armadura. 20, vale, nada. 7, 32. Esta espada de 1 y 2 manos. 38, 30. A ver la que tengo yo. Buah, pues es mejor esta, ¿eh? 85, 105. Pero en velocidad es un poco más mala. Gana el alcance, eso sí. Pero es de Dolanroth. La mía es de Arnor. Es la herencia que tengo de mi gente. Uy, un hacha. Pero cuenta como arma enastada este hacha. O sea que los movimientos de ataque sean iguales. A ver. Por ejemplo, este que movimientos tiene. Ah, vale, sí. Vale, vale. Entonces, haría movimientos de hacha. Bueno, es igual. No voy a comprarla. Alguna misión por aquí pueda coger porque esa caravana ha caído. Me ha ido muy malamente. A ver, el primer enfrentamiento lo podía haber salvado, pero luego se han acercado los de los Haradrim, la Mega Wested, y de ahí ya no había que le sacara. Gracias, mi señor, pero no hace falta ayuda. Vale, pues. Pues creo que pasaremos aquí un tiempo y nos iremos a Dolanroth. Únicamente por curar, no por otra cosa. Este está perdiendo trompas, ¿eh? Esa caravana. ¿Está en combate o qué? No sé. Mejoramos a mi compañera, Faniul. Habilidades. Tú estás mejorando en tratamiento de heridas y auxilios, que esto es con inteligencia. Pues venga, va. Hay que curar rápido las tropas. Más todavía. Esto lo mejoramos. Perdí un montón de tropas, ¿eh? Y de élite. Montaraz y arquero de Gondor. Pues uno de cada. Y me quedo con los montaraces. Bueno, vamos a atarnos. Y Dolanroth está aquí al lado. Paseamos por la ciudad. Incluso de noche hay gente paseando por la ciudad, ¿eh? Es el de los caballos, imagino. Ahí está. A ver qué tienes tú. 40. Parece que este es el límite de los caballos de aquí. Ah, pues no, mira. Pero este es de 54. Los míos son de a 56. Es que el de Arnor es el mejor que tengo ahora mismo. A mí a 63, pero sin protección, ¿verdad? Este es el mejor que tengo ahora mismo con protección y con barda. Y es el de Arnor. Que de hecho lo voy a llevar porque este ha caído en combate. Voy a dejarlo descansar un poquillo. Me apetece llevarlo también. No se ha cambiado, evidentemente. Pero luego se cambiará. El siguiente asentamiento. A ver, Arandil, ¿qué tienes a la venta? Armadura 35-11. Es un poco más mala que la mía. Este escudo me llama un montón la atención, ¿eh? Tiene que ser bestialmente grande. A ver, otra vuelta. Que lo vea. Es bestial, ¿eh? En tamaño es bestial. Es un buen bicho. 26 de defensa tiene estas. Es que van más a juego con lo que llevo. Y las dos son de 26. No me gusta el cuero. Yelmo 25. Me voy a esperar a ver que me encuentro en Arnor. Antes de comprar por estética. Belfalas. Armadura. Y flecha, arco, no me mola. Vale, fuera. Tengo 6600, ojito. Vale, lo que puedo hacer es vender para sacar más dinero. Vender aquí el metal. Puedo venderlo todo o casi todo. Casi todo. Queda uno por vender. Pues al de la comida, que creo que no he vendido.
Ya está. Fuera. Hemos terminado aquí. ¿Dónde está el tipejo este? El de las misiones. Ahí está. ¿Alguna manera de hacer a Minas Tirith? Vale, pero antes voy a pasar por Dolanroth, que lo sepas. ¿Hay gente aquí en el castillo para hacer alguna misión? No hay ningún líder. Vale, vamos a Dolanroth. Me sigue esa caravana, si es que puede. ¿He reclutado gente en Tarnos? Creo que no. Bueno, de vuelta lo haré. Ahí están las ruinas de Edelon. Edelon. No sé cómo han llegado hasta aquí. Y aquí también. Pero por aquí no han hecho nada. Tenemos ruinas en Gondor, dos pueblos. Vale, Dolanroth ya hemos llegado. Hay un vasallo. Sí, puedo hacer alguna misión para él. Estamos en la otra capital del reino de Gondor. Así que vamos a disfrutar de las vistas. Y por fin estamos en Dolanroth. La casa de los caballeros del cine de plata. Están esperándome los caballeros en la entrada. Y este es el de las misiones. A ver qué misión tienes. Voy hacia Minas Tirith, tío. ¿Hay alguno que me lleve de camino o qué? Gracias, pero no tiene misiones. O no tiene misiones o no me da porque tengo una caravana y él pensaba darme otra. Suministro, me tengo que bajar para hablar con él. Premio. A ver, caballos. Corcel de Gondor. Vaya, comida tengo bastante, ¿no? Sí. Pues adiós. ¿Dónde está el de las armas? Hay que reclutar aquí, gente. Ahí está. A ver, 42. Mola. ¿Y esto? 30 y 14. No me mola mucho. Esta es. Bueno, esta es la. El Yelmo Bug. Es el mismo yelmo, ¿no? El que. Este y este. 34-26. Nah, esta para es un poco más mala. Y esta 38-30-91-100. Esta es un poco mejor, pero es a una mano esta espada. Ya por eso pierde. Bueno, aquí hemos terminado entonces. Reclutamos tropas. Mira, tengo prisioneros. Y reclutamos tropas. De Dolanroth. Ahí estás. Pero un montón de caballería de Dolanroth, ¿eh? Todo. Todo para adentro. Y vamos a hablar con el señor para ver si hay alguna misión que nos lleve a Minas Tirith y hacemos dos por el precio de uno. Capitán Cirion. Cirendil, a vuestro servicio. ¿Hay alguna tarea que pueda hacer? Nuestros exploradores se han dado cuenta. El enemigo ha incrementado la actividad recientemente. Desafortunadamente, ellos nunca han conseguido capturar a un prisionero vivo. Pues yo tampoco. Vale. A lo mejor por prisionero también me. Se refiere. Yo creo que se refiere a líder, ¿no? Pero a lo mejor también puede hacer referencia a los que no son líderes, sino a simples soldados. Me falta Erech por visitar. De Gondor. Pero no será en esta ocasión. Vamos a atarnos. Reclutamos tropas allí y ojito a batalla. Vamos a ayudar a estos. Y voy a probar de paso la lanza. Hemos curado bastante vida. Vale, caballería que me siga. Tenemos bastante que subir de nivel. Esta caballería de Dolanroth. Como corre mi caballo, a pesar de ser el armado, que es un poco más lento. Bueno, no me gusta nada la lanza.
Por aquí había uno, creo. No, ya se lo ha cargado, vale. No, pues nada. Victoria, ¿hemos perdido a alguien? No. Pues ya está, fuera de aquí. Tomamos esto y para afuera. Corren a incursores de Umbar 5,5, 5,6 lo alcanzaría, ¿eh? De hecho, ese también lo va a alcanzar. Cogemos de aquí tropas del cuartel. Voy a cogerlas todas, las que pueda. Y vendemos los traidores. Y aparte, herrero que tenemos por aquí. Aquí nada, vamos a ir a otra ciudad. Ya que estoy por aquí cerca. Este me sigue para... Para Minas Tirith, creo que era. Porque de Kair Andros ha muerto. Aquí tampoco hay equipo interesante. Y establo está el caballo que me quiero comprar de Dolanroth. Pero es que el que tengo es mucho mejor. Y encima es de nivel 4. Hay de nivel 5 aquí, ¿no? Por ejemplo. Pero hay de nivel 5 que lo único que hace es añadir 10 puntos más de vida. Sería 145. Pero es que este tiene más protección, más velocidad, más maniobra de los que me encuentro por Gondor. E incluso este es mejor. Sí. Este que es de Lorien es mejor. Voy a decir de Rivendell, pero no. Bueno, chavales. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Eso sí, les comentáis, suscribíos, ayuda muchísimo al canal. Y nada más, espero que hayáis tenido una buena entrada de año. Hasta la próxima, chavales. Chao.